me da mucho gusto presentar el día de hoy esta exposición. Como antecedentes, bueno, el proyecto Templo Mayor, desde que inició sus labores allá en marzo de 1978 tras el hallazgo de Coyoacán, bueno, siempre el proyecto, una de las cuestiones que lo ha caracterizado ha sido su estrecha relación con el trabajo de la restauración, concretamente con la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, institución hermana. Séptima temporada del proyecto Templo Mayor, que inició trabajos en marzo del año 2007, en el área donde fue localizado el monolito de la diosa de la tierra Tlaltecutli, es decir, en los terrenos del antiguo mayorazgo de Nava Chávez, y mejor conocido quizás, o más conocido, como el predio de Ajaracas Campanas, en lo que es la esquina de las calles de Guatemala y Argentina. En esta séptima temporada, que se desarrolla desde esa fecha, desde marzo del 2007, se han encontrado hasta la fecha 32 ofrendas o depósitos rituales en estas excavaciones. De hecho, la ofrenda número 32 se acaba de encontrar hace muy poco tiempo, y en estas 32 ofrendas de esta séptima temporada se han recuperado más de 30.000 objetos, como lo dije, una gran cantidad de información. Y de hecho estas 32 ofrendas se suman a las que se han encontrado en temporadas anteriores del proyecto Templo Mayor, haciendo un total de 166 ofrendas ya a la fecha recuperadas por el proyecto Templo Mayor. En este caso, la ofrenda que hoy nos ocupa, la exposición, perdón, se basa en la ofrenda 130, el número 130, y que consistió en un depósito de sahumadores polícromos de cerámica, los cuales, desde luego, van a ser exhibidos en su totalidad en la exposición. La exposición consta de 72 piezas arqueológicas en total, y serán exhibidos estos 31 sahumadores que fueron recuperados en esta ofrenda. Pero la intención de la exposición es no tan solo mostrar los objetos arqueológicos, sino que el visitante se lleve una idea lo más clara posible de todo lo que implica la excavación de una ofrenda de este tipo. También es un año importante para nosotros. ¿Por qué? Porque este museo donde nos encontramos ahora cumplirá el 12 de octubre 25 años, ¿no? En los cuales pues ha cumplido una función muy importante, que es dar a conocer los trabajos de este equipo de investigación, ¿no? Y como muestra precisamente la exhibición que hoy se da a conocer y que será inaugurada este jueves, ¿no? Para que un poquito sepan ustedes el marco en el que se hizo el hallazgo, nosotros estamos excavando en nuestra séptima temporada, la cual tengo yo el privilegio y el gran gusto de dirigir. Estamos trabajando en el mayorazgo de Nava Chávez, en esa intersección de las calles de Argentina y de Guatemala, desde marzo del 2007. ¿No? Si nos gustan los números, ¿qué quiere decir? Que llevamos ya 5 años de labores ininterrumpidas en un espacio que es a todas luces exiguo, es muy muy pequeño, está circunscrito, está en esa esquina que todos ustedes conocen y que es famosa fundamentalmente porque ahí fue descubierto en el 2 de octubre de 2006 por los colegas del programa de arqueología urbana el famosísimo monolito de la diosa la tierra Tlaltecutli, ¿no? De marzo del 2007 entonces hasta el día de hoy seguimos laborando de manera interrumpida y desde el 94 que se trabaja en esa esquina, ¿no? ya son muchísimos años, pues hemos visto que estamos, como diríamos, un poco en son de broma, en Tierra Santa. ¿Por qué? Porque en ese espacio de apenas 500 metros cuadrados han aparecido decenas y decenas de ofrendas y miles de objetos, ¿no? Es un lugar fundamental. Y ustedes me preguntarán por qué es tan importante esa esquina de la Ciudad de México, de nuestro centro histórico, simple y sencillamente porque estamos ahí ubicados al pie del Templo Mayor. Es decir, estamos en la base de la pirámide, justo frente a la escalinata
de esa construcción que, como ustedes saben, estaba dedicado al culto del dios de la lluvia, Tláloc, y al dios de la guerra y del sol, Huitzilopochtli. Entonces, desde marzo de 2007 estamos laborando ahí. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Fundamentalmente los dones, los regalos, las ofrendas que los sacerdotes mexicas y que obviamente los fieles que vivían en esta ciudad de Tenochtitlan hicieron a sus divinidades. En muchos casos, simple y sencillamente, como la ofrenda que se presenta en esta exposición, levantaron los pisos de la plaza e hicieron ofrendas, algunas de ellas realmente riquísimas, otras no tan espectaculares, pero ahí, al pie de la pirámide, en el nivel de la plaza, hicieron estos regalos. Lo que presentamos en la muestra es un hallazgo que no se hizo ayer ni antier, sino que se hizo ya hace un tiempo, en marzo de 2009. ¿No? Otra pregunta es, ¿por qué se presenta hasta ahora, ¿no? En marzo de 2012, un hallazgo que ya tiene 3 años? Pues es simple y llanamente porque el trabajo arqueológico, el trabajo de restauración, las labores de los químicos, de los geólogos, son labores que requieren de mucho tiempo. Nosotros ahora estamos ya presentando el resultado de una investigación que nos tomó 3 largos años. Yo también haría énfasis en que esta muestra se basa obviamente en un hallazgo importante, pero sobre todo la intención nuestra es a dar a conocer 2 cosas. Por un lado, lo que bien decía el doctor González, que es el trabajo que está tras bambalinas, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno descubre una ofrenda, ¿no? En este caso, 2 arqueólogos, la arqueóloga Amaranta Argüelles y el arqueólogo Miguel García González, estaban excavando en esa esquina de Argentina y Guatemala, me regreso, marzo 2009, y al llegar a los 690 metros de profundidad con respecto al nivel de la calle, dieron, primero encontraron, ¿no? Se vislumbró en un pozo que ellos estaban excavando, un borde de cerámica. A la postre fue espectacular, ¿por qué? Porque hallaron en total 31 sahumadores, ese es el número importante, 31 sahumadores que se van a mostrar aquí, ¿no? Que son conocidos en lengua náhuatl como tlemaitl. ¿Tlemaitl qué quiere decir? Quiere decir mano o brazo de fuego. Y estos sahumadores tienen la forma, ustedes los verán aquí arriba, tienen la forma de cucharón y servían para algo que es muy conocido para los mexicanos del año 2012, que es para quemar copal, ¿no? Es decir, para someter a las brasas incandescentes que se guardan en estos ahumadores, ¿no? El polvo, se espolvorea el polvo de copal y con eso se produce un humo aromático, ¿no? Yo les estoy explicando lo que ustedes ya conocen, ¿no? Un humo aromático que es con el cual se halaga a las divinidades. Los mexicanos del 2012 consumimos enormes cantidades de copal, tal y como lo hicieron nuestros ancestros hace más de 500 años. Y lo que documenta precisamente esta exposición es una tradición que es milenaria, que es la de halagar a los dioses con el copal. Con el copal se les invoca, con el copal se conjura a las divinidades. Pero también con el copal se santifica, se dedica una imagen, se purifica a un fiel, a un individuo creyente practicante de la religión, se consagra también, por ejemplo, una casa, los aperos de labranza, los instrumentos de la vida cotidiana. También se hacen pronósticos para conocer cuál es el futuro, es decir, una larga serie de ceremonias que se llevan a cabo y en las cuales, ¿no?, el instrumento fundamental es esto que se llama tlemaitl o brazo de fuego, que es lo que vamos a mostrar nosotros. En suma, una de los ejes de la exposición es mostrar un objeto ceremonial que era fundamental y que lo sigue siendo en el México de nuestros días, que es el sahumador. A mí me gustaría
gustaría platicar un poco cómo se dio este contacto. Aproximadamente en julio del 2009, cuando se estaba haciendo la excavación y comenzaron a salir estos materiales, que no sabíamos exactamente cuántos eran y cómo se encontraban, el equipo de Templo Mayor, especialmente con el doctor Leonardo López Luján, nos invitan a un grupo de profesoras de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía a participar en el levantamiento y en ver las condiciones en las que se encontraban estos objetos. Nosotros, como parte del Seminario Taller de Restauración de Cerámica, llegamos y empezamos a ver que la problemática era muy rica para que un grupo de alumnos del segundo semestre pudieran comenzar a hacer sus prácticas de formación como restauradores profesionales, interviniendo y restaurando estos objetos. Entonces, bueno, participamos con el equipo, comenzamos a levantar las piezas y nos dimos cuenta que el número de sahumadores era la cantidad exacta para el número de alumnos que en ese momento teníamos en el semestre. El material se estabiliza, es llevado a la escuela, en donde con todo el apoyo de la dirección de la escuela y el apoyo de los profesores que forman parte del seminario taller, comienzan a hacerse los primeros estudios para investigar qué pasaba con estas piezas, qué información nos podían dar. Entonces, bueno, aquí yo quiero mencionar cómo es que los restauradores, que en algún momento somos considerados como que pegamos las piezas y el público las puede ver, en realidad somos los especialistas que estamos en contacto con los objetos culturales y podemos observar detalles muy específicos de cómo una cultura fue produciendo y haciendo objetos que en algún momento nosotros podemos considerar como algo cotidiano. Todos nosotros podemos encontrarnos de pronto con objetos de cerámica sin darnos cuenta, tazas, platos, y en este caso nos encontramos con objetos cerámicos con gran valor cultural y que nos van a dar marcas especiales de cómo un pueblo hizo ese objeto, con qué herramientas, con qué materiales, con qué objetos y luego cómo lo utilizó. Cómo hicimos una interpretación de la forma en la que pudieron haber sido hechos los ahumadores. E incluso nos aventuramos con los pequeños restos de pigmento que logramos encontrar, nos aventuramos a hacer una interpretación de la posible decoración que podían tener los objetos. Para después, más adelante, poder ver la reproducción de un ritual con un sahumador en mano. Entonces, creo que lo que se logró en esta exposición fue realmente cubrir todos los aspectos que de pronto, como bien dice Leonardo, quedan tras bambalinas. Uno no se imagina que al tener un objeto en una vitrina, cuando uno llega como público de museo, se encuentra pues una pieza que parece ser que nadie la usó o una pieza que parece ser que así apareció. Y en realidad en esta exposición vamos a ver cómo poco a poco, en un largo tiempo, con una labor ardua de investigación en la que participaron alumnos, se logra tener un objeto y que el público puede entender. Entonces, bueno, creo que es una gran riqueza a la que nos vamos a enfrentar en esta exposición.